Bueno, muy buenas a todos. Aquí estamos en otro vídeo. Ya tengo las cañas echadas en el agua. A ver si hay suerte. En una he puesto... Me he decantado hoy por el Bloody Mulberry. He puesto un boilie con un popá. Con una bolsita de PVA. Con Steamy y pele de 8 milímetros que viene en la sesión PA. Y en el interior de la bolsa la hemos pinchado y la hemos echado flumino de mismo sabor. Y a la otra caña estamos pescando alfedes con la mesita que ya he enseñado varias veces, con avena y harina de maíz, y para que le diera olor a ajo, que estoy pescando con ajo. Le he echado 10 botes de proélite de ajo y estoy pescando con los peles de 8 milímetros de fede. Le he puesto 2 y arriba le he puesto maíz. ¿Vale? Y nada, ahora os iré enseñando las posturas para que lo veáis y a ver si hay suerte y quiere salir alguna saludando. Vamos. Bueno, pues os voy a enseñar cómo estoy haciendo las bolsitas. Un grupo ahí. Timmy, ¿vale? El Bloody Mulberry. Meto la postura. A mí el plomo me gusta dejarlo fuera. ¿Vale? Un poquito de peles. Y un poquito de Timmy más. Ahí sí queda la bolsita con la postura. Giramos bien y parte que queda fuera la chupamos para que la bolsa cierre. Y así dejo la postura. Y una vez que tengo la bolsa cerrada, cojo flumino en crema, Bloody Mulberry, pincho la bolsa y le inyecto. Así queda la postura y vamos a lanzarlo y vamos a ver que si hay suerte.
Bueno, pues voy a enseñar la primera de la sesión. Preciosa común. Y nada. Vamos a curarla. Y vuelta al agua. Espero que os haya gustado. Vamos. Bueno, gente, pues os voy a enseñar la tos de la sesión hasta ahora. Y como no, al Boily y al Popá de Blonnie Mulberry, que hasta ahora me ha dado alegría. Y esta otra más. Molde Mulberry de Proelite Mais, chavales. Mira que como tiene ahí mezcla con koi. Preciosa. Ahora la enseñaré más de cerca para que la veáis. Precioso. Míralo. Ahí la tenéis. Sí, señor. Pues bueno, pues voy a curarla y de vuelta al agua. ¡Vamos! Voy a enseñar la tercera del día. Esta preciosidad. Y nada, esta ha salido a Fede. Con los pelos de ajo de fluminio de 8 milímetros y unos maicillos. Y nada. Vamos a curarla. Y vamos al agua. Vamos. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. No se nos ha dado relativamente mal. Hemos sacado tres piezas. Una de ellas ha pesado unos 4 kilillos por ahí, que ha sido la más grande de la sesión. Y nada, espero que os haya gustado.
El cebo que mejor se ha dado ha sido el Brownie Mulberry, que me ha dado la alegría de la sesión. Y nada, espero que os guste. Y como siempre digo, si os ha gustado, suscribiros y darle a like. ¡Vamos!